MVP gane, quiero verlo como campeón MVP. De hecho, MVP siempre fue campeón de los Estados Unidos, ¿no? Así es, amigos. Y el siguiente combate es por el cinturón femenino mundial que la tiene Asuka. Así que conozcamos primero a la retadora, a la jefota. Ah, y recordando situaciones de fanático de la WWE, Dolph Ziggler. Mira, se sacó los lentes y nunca se los sacó. ¿Qué es esto? Se sacó los lentes, pero nunca se los sacó. Recordando, mientras Dolph Ziggler me dio su playera, Sasha Banks me dio la mano. No sé si hay videos sobre eso, ¿no? Hay videos donde ha quedado registrados esos momentos épicos de fanático que viví cuando fui fanático de la empresa de la WWE. Bueno, vamos a ver la gente que opina en los comentarios. Una vez fue campeón, dice Christopher Argus. Eddie, que al final Jacob y la Warrens y un suscriptor. ¿Qué es la Warrense? ¿Qué es la Warrense? Gánale Asuka, dice. Ey, Thiago está ahí, mire, volvió. Ok, y ahora conozcamos a la campeona mundial femenina. Va a ganar Asuka, me ha puesto un huevo, dice Hermenegildo. Y tiene sentido Hermenegildo que ha puesto un huevo porque es el único que tiene. Bueno, la gente está apoyando a Asuka y de hecho le está aplaudiendo más de lo que han aplaudido a la jefa. ¿Es la babyface Asuka en este combate o qué? ¿A quién le vas tú? ¿A Asuka o a Sasha? A ella, no, a la otra. Ella es Asuka, ¿a quién le vas? Ay, ok. Bueno, está la campeona. 41 minutos empezó esto, así que tiene que acabar esa pelea en el minuto 51. La gente, en verdad la gente quiere que gane Asuka. Quieren que retenga, de hecho, Asuka. No quieren que gane, quieren que retenga el cinturón. Me baila como una guerrilla. MVP trajo un nuevo título de los Estados Unidos y ese será para siempre. ¿En serio? Wow, sabes que no veo nada de la WWE. ¿Pero qué? ¿Pero ya hay campeón de Estados Unidos? ¿No es Apollo Crews el campeón de Estados Unidos? Yo pensé que Apollo era el campeón y MVP iba a retarlo. Desde lo que está la ¿Qué máscara. título tiene Sasha? ¿De campeón de pareja o qué? Lo bota. Sí, Apolo es el campeón. Bueno, genial. Entonces, las cosas son como pensaba, ¿no? Ahí está. Lucha por el título. Enfrentando primero a la retadora. A la chica con la frente más prominente. Sasha Banks. La jefasa. Y ahora la campeona, a la que no sé por qué razón todos los cabrones en los comentarios están apoyando. Azúcar. Ella siempre tiene la victoria. Miren, canales, voy a acabar con los sueños de todos ustedes. ¿Quieren ver a Asuka ganando, no? ¿Reteniendo? ¿Quieren ver o solamente están prediciendo lo que va a pasar? Dice la gente que no va a ganar. Sasha, porque ya es campeona en pareja y por eso no puede tener otro título. ¿Realmente creen eso? ¿Creen que la WWE sigue siendo tan predecible? Pues me gustaría que cambien esa y pues nos sorprendan dándole la victoria a Sasha y a pesar de tener un título en pareja, Dos seguir contra también ser chicas. campeona, ¿no? Eddie, dos contra chicas. Pero si Bayley es campeona en pareja y es campeona de un título, ¿por qué no puede serlo Sasha? Si Bayley lo es, Sasha también podría hacerlo. Bueno, así que yo digo que va a ganar Sasha e igual que Bayley, pues tendrá título en pareja y será campeona máxima. Y así dominarán a todas las féminas de la empresa. Sacha, ten cuidado, Mire, patada a la cara. Bueno, está lastimándolas, cae muy fuerte Asuka. De hecho, se mantuvo por muchísimo tiempo como ten cuidado. invicta. Y miren, si me cuesta bloquear su ataque. Bueno, ahí está. Bueno, la Sasha Banks también es buena luchando, así que no jodas. Tú puedes, Y cuando quiere ser tramposa, puede hacerlo muy bien. Sasha ya le agarra los cabellos. tú puedes, Tal vez Sasha.
No lo tiene permitido agarrar el cabello, pero no le importa a la jefasa. Le rompe la espalda, Le rompe, le sigue castigando la espalda. Quiero que ganes. Vamos allá, vamos, dice. Hola, me saludas, dice Aymar Alcorta, creo que sí. Saludos, amigo Al y Aymar Alcorta. Oye, ¿ni en este canal pondrás mods? ¿Cómo es eso? No entiendo. Rodeas en las tetillas de Asuka. Y creo que ya la que se está acercando más, pues, a tener el primer movimiento especial es nuestra hermosa y frentona Sasha. Van, que se limpia las manos, esto es pan comido. Y viene un movimiento especial ya de Sasha, que no sé cuál es. Pero vamos a buscar a la altura un planchazo haciéndole honor. ¡Wow! ¡Ah, no! ¿Por qué tiras si está lejos? Mira, la bloqueamos, logramos bloquearla, por cierto, Hemos logrado bloquear. Y ahora sí, movimiento especial de Sasha Banks. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El ajuste de cuenta ya. Creo que sí. Con cobertura rápida. Y con trampita marina. ¡Ey! Miren, rápido es. ¿No quieres perder el cinturón, Asuka, o qué? Hermenegildo dice moderadores del canal. Ah, no sé cómo se hace eso, pero si se puede, lo haré. Bueno, miren, está dominando por completo, Está dominando por completo Asuka, su campeona. O no sé si hemos conseguido tener muchísimo. Miren, le tira tierrita como si fuera un desecho orgánico. Y creo que ese movimiento burlesco es muy buenísimo para aplicar ahora el ajuste de cuenta. Y mira, quiere que lo hagamos rendir, ¿no? Imagínense que lo hagamos rendir. ¿Quién soy yo, weón? ¿El azul, el rojo? No sé. Bueno, casi, casi la logramos rendir. Y de hecho, creo que Asuka es la que tenía movimientos de rendición también, ¿no? Así que sería humillante. Va. ¿Qué? ¿En serio? ¿Eso le vencí tan pronto? Creo que soy demasiado bueno. ¿Pero por qué la vencí tan rápido? ¡Ah! ¡No jodas! No hay una dificultad más pendeja que vencerla. ¿Por qué la vencí tan rápido? No me gusta. No entiendo. Solamente la sometí y ni siquiera se rindió y la cubrí y gané. Y ahí lo tienen. A la nueva campeona Sasha Banks. La jefasa. Qué raro. Y bueno, no está contenta Sasha porque, a decir verdad, no resistió nada la Asuka. Y no dejó que brillara Sasha, por eso que, bueno, da su merecido, ¿no? Pendeja, uy, pero ¿por qué? A ver, me puedo buscar altura. Wow, esos buenos rodillazos, de hecho. Sí, siempre las aplica, ¿no? Siempre las aplica. Toma, le rompe las piernas. El abdomen. La cabeza ahora. Con el movimiento, o mejor dicho, con el título que le quitáramos hace unos instantes, lo estamos lastimando, la estamos lastimando, ellos. Y ahora viene esto. Toma, cabrona. Y ahora, espero que le den segundo, espero que le den tiempo. Bien. Va a romper la espalda también. Y se rinde, ahora sí se rinde. Bueno, se rindió. La vencimos. Y ahora mucha gente debe estar pensando que no está en leyenda la dificultad. Pues vamos a entrar ahora mismo, mientras ustedes en los comentarios me van indicando quién debería ser el próximo combate. ¡Ah! MVP, viendo la de MVP. Este combate es el que más estoy esperando ver en este evento de Extreme Rules, porque MVP es una de mis superestrellas favoritas. Así que vamos a entrar a la dificultad, porque la gané muy rápido,
Hagamos a ver aquí. Opciones, jugabilidad. Y está en modo de leyenda. La dificultad está en modo de leyenda. Así que no es culpa mía, ¿eh? No es culpa mía. ¿Pero por qué le gano tan rápido? Creo que mi nivel de pelea ha aumentado significativamente. Tantos combates dominantes que he tenido. Bueno, ahora sí. Vamos a pelear con MVP. Elegimos la arena. Siempre las peleas serán en Extreme Rules. Obviamente es el evento que tenemos para hoy. Hoy es Extreme Rules. No vamos a aburrirnos el día de domingo. Bueno, no vamos a aburrirnos hoy. Porque tenemos un evento que ya no falta mucho para que comience. MVP, este, ¿no? El poner atuendo de acá. Ah, no me gusta cómo lo han creado, pero es que no hay otro MVP. Y ahora le vamos a quitar el tiempo.